En medio de la polémica sobre el racismo de los Oscar, Sky Arts tuvo la genial idea de fichar a Joseph Fiennes, el hermano del galardonado actor británico Ralph Fiennes, en el papel de Michael Jackson para una película con el 11S como telón de fondo. La historia se basa en un supuesto viaje en carro donde el rey del pop estuvo acompañado por nada más y nada menos que Elizabeth Taylor y Marlon Brando, a los que interpretarán Stockard Channing y Ryan Cox. Según informa el portal de Entertainment Weekly, Elizabeth, Michael y Marlon será una película para la televisión que nos contará cómo los protagonistas se ven obligados a compartir un auto para salir de Nueva York tras el cierre de los aeropuertos por los atentados terroristas. El relato original parte de un antiguo empleado de Jackson, sin embargo, alguien cercano a Taylor niega los hechos y afirma que la mítica actriz se quedó en la ciudad para rezar en una iglesia y conocer a los socorristas que ayudaron en la zona cero. Desde nuestra plataforma multimedia, Gabriela Dos Santos, Notiminuto.